Más información estatal, el gobernador Eduardo Villegas preside la inauguración de la reunión de comisiones de educación y medio ambiente de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Sobre cómo estaba, en este caso, la megalópolis del Valle de México, la capital del país, y hoy en día tenemos una gran cantidad de otras metrópolis en el país que no tienen ni cuenta los ciudadanos con esa información. Como país hemos hecho inversiones importantes en otras materias, por ejemplo, la discutida inversión que hemos hecho en nuestra agencia espacial. Sin embargo, el tema del monitoreo ambiental, que es la información para la toma de decisiones, pues no se ha completado. Como usted decía, el Ejecutivo ya piensa invertir. ¿Nos podría usted dar un poco más de información sobre este tema, sobre la inversión en los sistemas de monitoreo y la importancia que tiene para... ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo Federal para atender el problema de contaminación atmosférica? Como saben, la atención y, por supuesto, de este problema de la contaminación es muy dinámico. En este entendido, son diversas las acciones que la presente administración se ha planteado. Claro, adquiriendo
a lo largo de más de 3 décadas en que se ha venido trabajando. Estas acciones tienen su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Entre las principales acciones, para ser breve, que se llevarán a cabo, se encuentran la actualización del marco normativo de mejora a los combustibles. La otra acción será la revisión y actualización de la normatividad relativa a los niveles máximos permisibles en emisión a la atmósfera de fuentes fijas y móviles que utilicen gasolina o diésel como combustible. La tercera será el establecimiento de mecanismos, entre ellos los de mercado, para promover la instalación de infraestructura que permita contar con datos robustos sobre la calidad del aire y la concentración de contaminantes en la atmósfera. Otra acción será mejoras en las estaciones o redes de monitoreo atmosférico para contar con datos en tiempo real. Como quinta acción, se elaborará e implementará también la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, como punto número 6, el programa de verificación vehicular será obligatorio en todo el país. Y 7, mediante la implementación de acciones, y estas acciones que he mencionado y otras, se reducirán las emisiones de contaminantes de vida corta, como el carbón negro, que son considerados por la Ley General de Cambio Climático como compuestos de efecto invernadero. Implementación de la política pública, del programa de acción.